Y ¿qué pasa, chavales? Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon. Y en esta parte vamos a hacer bastantes cosas. Vamos a conseguir a nuestro nuevo miembro del equipo en esta parte. Y seguramente haremos alguna batallita con Soler, si da tiempo, si no, ¿no? Ya veremos. Y a lo mejor también hacemos el gimnasio de Azulona, aunque no creo, pero Ciudad Azulona seguro que vamos. Bueno, saluda, Soler. Hola. Vamos allá. Estamos en Pueblo Lavanda, donde lo dejamos en el anterior capítulo. Y después de Pueblo Lavanda, espero ir a Azulona y a ver qué hacemos en Azulona, porque hay muchas cosas que hacer en Azulona. Oh. A ver si sale nuestro miembro del equipo en este lugar. Que Gastly no es. No. Channeler Hope. ¿Has comprobado que estás en el Channel 1? Sí. Ya estamos con la rayada. Está guapo usar a Pidgeotto contra los fantasmas porque como es tipo normal, pues no le afecta a los ataques. Aleluya. Estoy en la ruta que va hacia el túnel Roca. Buah, yo en esa ruta estuve en el vídeo anterior. Hola, Gasly, a ver qué me haces contra mi Pidgeotto. Rayo confuso, lo único que puedo hacer, no puedo hacer nada más. Chico rollo. Uno menos. Creo que Cinco. aquí aparecen Haunters al 25. Tengo que darme prisa. Pues sí, porque voy a conseguir a Haunter dentro de poco y tienes que evolucionarlo. Y dentro de poco también evolucionará mi Pidgeotto. Y a mi Weeping Bell aún le falta un poco, pero evolucionará. Ahora lo que más quiero es que evolucione Pidgeotto. ¿Te ha matado un pollo? No. Joder, venga, va. De un smoke screen, dos placajes me han fallado.
¡Ole! Ay, Dios, cuánta experiencia da un vidrio. Vidrio, ataque, furia. Hombre, tienes la suerte de que el Alakazam es mío y sube de nivel antes. Mira, otro Abra. Pero no es mi Abra. El doble de experiencia. Pues si el doble es una mierda de experiencia lo que me ha dado este Abra, imagínate cómo me daría normal. No te lagues, hijo de perra. Hijo de perra, no te lagues, hijo de perra. También lo mierda es que entrenar con salvajes es un pateo. Los salvajes dan mucha menos experiencia que los Pokémon de entrenadores. Aunque, por ejemplo, en Pokémon Blanco y Negro eso está solucionado con Audino. Audino da mucha experiencia. Qué pateaco que Pidgeotto evolucione al 36. Como un inicial. Pero Bulbasaur no, porque es una vulva. No me falles, seguro que me fallas. Me ha fallado. Ahora no me falles. Gusp. Puto shit. Future Sight, ese ataque es profecía, si no me equivoco. No, es premonición. Pero es que no sé lo que quitarle. Va, a la mierda reflejo. O bueno, no, es que... Reflejo es muy útil. Por eso. Es mejor que le quites otra cosa. No le quito nada. Estamos. Vamos. Mierda. Me sale un montonazo de Gastlys, pero ningún Haunter. ¿Dónde está el que me dice los niveles que me obedecen los Pokémon con las medallas? Si no me equivoco, está en Ciudad Celeste. Buah, paso. En teoría está en Ciudad Celeste, en una casa que está en la fila de encima del centro Pokémon. Y creo que es la casa de la izquierda. Y no solo te dice eso de los niveles Pokémon, sino para qué sirve cada medalla. Que hay medallas que te aumentan la velocidad, la fuerza, etc. ¿Y a qué nivel te evoluciona la medalla de Surge? ¿A qué nivel los tienes tú?
Yo tengo al máximo al 36. ¿Yo ese? Sí. Supongo que será a 50. Suele pasar de 10 a 20 o 30, depende del juego. Y luego a 50, y luego a 70, y luego ya a 100. Feather Dance. Esto me va a servir bastante. ¿Qué le puedo quitar? Joder, estos dos son bastante buenos, pero lo siento. Ataque arena, lo siento, pero como que no me eres muy útil. Has dejado de serme útil. Es que en serio, tío. Si le hago tres ataques arena a un Pokémon y luego no falla. Increíble. Entonces, ¿para qué le hago ataque arena? Sin embargo, te hacen a ti un ataque arena y fallas 15 veces. Las rutas del norte y del este de Kanto son las que más me molan. Las del centro son una puta mierda que son todo cortas. Eso es cierto. Creo que salvajes están aquí. Subat. A mí las que más me molan son las del oeste, que son las del principio. Y luego, ya, pues, las que están entre el túnel Roca y Ciudad Celeste. Y poco más. Esas son las que más me molan. Aunque, bueno, las marítimas tampoco están mal. Bueno, chavales, para seguir con la aventura tenemos que hacer esto, ¿vale? Sale esto, ¿no? Dice, idos intrusos. Bueno, chavales, ya estamos aquí de nuevo. Y he hecho un corte y estamos aquí fuera. Y he estado buscando a Haunter durante 50 minutos, casi una hora buscando a Haunter. No me ha salido. Así que sigamos. Y Souler, cuando terminemos la guarida del Team Rocket, tú y yo nos enfrentaremos. Vale. Porque los dos nos reuniremos en la Torre Pokémon. Y en la Torre Pokémon espero capturar en la vuelta de la Torre Pokémon a Haunter y enfrentarme a Souler. Entonces toda la torre la cortaré. Porque me voy a salir y voy a ir a tu ritmo. ¡A tu ritmo! Y aún no me he cambiado de channel. Tienes que ir al 1. Yo ahora, cuando termine la guarida del Team Rocket y vuelva a la Torre Pokémon, mis objetivos será terminar la Torre Pokémon y capturar a Haunter. Más vale que me salga Haunter, porque si no me pillaré un cabreo y de los gordos. Y muy gordo. Coño, y en el otro perfil que Haunter me salió, vamos, de las primeras veces. Yo creo que a la segunda me salió. Espérame, ¿dónde estás? Y así vamos juntitos. Estoy en las rutas de abajo, por las rutas marítimas. Vale, entonces olvídame. Tranqui, que ya te alcanzaré. ¿Qué puto cabreo he pillado con el Haunter? Una puta hora buscando a Haunter y que no salga. Me siento gilipollas, que he perdido el tiempo. Y
Y ahora, claro, muchas cosas interesantes e importantes de este juego no van a salir en el vídeo, porque las voy a cortar, porque eso no lo grabé. Porque está buscando a Haunter. A lo mejor en tu vídeo salen algunas. Voy a hacer un par de compritas. Al fin reviviré. Puto Haunter de los huevos. Bueno, ya he hecho las compritas y nos vamos. Yo primero haré la guardia del Team Rocket y luego haré la medalla del gimnasio. Espérate. ¿La voz dónde es? ¿Ah? Por lo he tocado sin querer. ¿De qué? Para poner más voz o menos. Está al tope. ¿A golpes? Sí. ¿Todo lo largo? Sí. ¿Se aprieta a golpes? ¿Y para bajarlo está a tope? De ahí. De abajo. Y para subirlo lo mismo. ¿Golpes? Sí. ¿Y ahora me Como no me acuerde de cortar esto, haré el ridículo en YouTube. Hostia, espérate. Voy a ser un poquito troll y voy a dejar ya esta parte aquí. Y ya seguiré grabando para luego. Bueno, pues yo dejo aquí ya la parte de hoy, así que, es que ya llevo mucho. Y bueno, nos veremos en el siguiente video. Adiós. Uy, ahora media hora para cerrar la mierda de la grabación. El puto Haunter. En fin, se ha perdido la conexión con Souler, pero no tardará mucho en volverse a restablecer. Tranquilos, chavales. El puto Haunter, he estado una hora buscándolo y me ha puesto de un mal rollo impresionante. Mirad, aquí está Souler. Fijaos si he estado buscando precisamente a Haunter, que el Diglett ese está ahí en mi equipo porque está a nivel 20 y he comprado super repelentes. Y todo era para tener a Haunter, que al final no lo he conseguido, a saber cuándo y cómo se consigue en este juego. No sé, es que tampoco se explica mucho cómo se consigue a Haunter. Vale.
ácido. Yeah. Hola. Yeah. 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 No, que se ha rayado esto. Ya. Esta es mi mierda de ordenador. Me han usado canto y me han dormido a la primera. Ja. Luego tú usas canto y hasta la segunda o la tercera nada. Así es Pokémon. Vale, también han hecho minimizar. Minimizar. Mi Whipping Bell lleva 5 turnos dormido. Todo muy normal, claro que sí. Ay, desde lo de Haunter, cojones. Me ha puesto una mala hostia. ¿Estás grabando? Sí. Buah, Growlithe. Vamos allá, Charizard. De quemar este ordenador y yo de tener un counter, quemarlo como quemando cartas falsas, lo mismo. Qué asco. Capturarlo como un legendario, lo mismo. ¿Pirulas o no? Ahora, tengo que volver al centro Pokémon. Me ha puesto de mal humor el puto Haunter. Qué guapo es Slowking. Slowking es un Pokémon que me gustaría tener. Para entrenarlo. Por un momento creía que te referías a Slaking. Me he confundido de nombres. Me he quedado. What? Es Chinchi. What? Bueno, ¿va o no? Voy a grabar. Buenos a todos, YouTube, y volvemos con PokeMMO. Y nos habíamos quedado por porno. Y, porno. Porno. Y ahora tocan las rutas pesqueras. Va, dale. Venga, dale, Venusur. Vamos. Es ácido y ataque ala a Jigglypuff, que me cae peor que Clefairy.
Cojones, el lag. ¡Mojones! ¡Mojones! Estoy harto de este ordenador. Y yo de buscar a Hunter y no encontrarlo. ¡Hola! Tío, a la mierda. ¿Qué hora es? Las 8:25. Yo voy a estar hasta las 9 grabando. Yo no sé cuánto va a durar el vídeo porque no sé justamente cuándo lo tengo que cortar, pero lo tengo que cortar por culpa de puto Hunter. Cerrar el juego porque así es imposible. ¿Tú te volverías a bajar el radical? Bueno. Es que es por probar así, a ver si así va mejor. La base de datos de virus ha sido actualizada. Yo creo que iría igual, ¿eh? Pues yo, mi capítulo tiene que durar 35 minutos más. Este capítulo no he hecho una puta mierda. Yo no sé por qué, pero me parece ahora que voy todo lento. Que voy progresando en los juegos todo lento. Hombre, te he alcanzado, eso ya es decir, ¿eh? Por culpa del puto Hunter, que he estado una puta hora buscándolo. Puto Hunter de los cojones. Va demasiado tiempo. Demasiado lento el tiempo en este juego. Debería ir más rápido. Pero si no va a tiempo real, ya es fuerte. Lo que más estoy pensando que me puede joder que flipas es que cuando vuelva a la torre Pokémon, después de la guardia del Team Rocket, que no sea el horario donde sale Hunter. Eso me jodería que no veas. ¿No sabes eso cuánto me jodería? Tengo que rezar para que cuando termine la guardia del Team Rocket y vuelva a la torre Pokémon, que sea el horario cuando sale Hunter. Tengo que rezar.
los putos salarios de Pokémon de este juego. Primero me lo hicieron con Bellsprout, que tampoco fue para tanto. Pero ahora me lo han hecho con Haunter y me han jodido que flipas. Y además que no sé qué sistema de horario tienen. ¿Cuándo empieza la mañana? ¿A las 6? ¿A las 8? ¿A las 7? No lo han explicado muy bien. ¿En qué sistema de horario se basan? ¿En el de oro, plata y cristal? ¿En el de perla, diamante, platino? ¿En el...? No lo han dicho. Falta información, cojones. Falta información. Lo que pasa es que el tiempo corre más deprisa. Y ya está. Que en un día real pues pueden pasar 4 o 5. Bueno, aquí al lado de la hora pone un símbolo de una luna. Porque es de noche. No jodas. Supongo que cuando sea de mañana, pues pondrán otra cosa. Un sol. Un retrete pondrán. Un retrete de la mierda que es no poder capturar a Haunter. ¿Qué estás haciendo en el juego? Iniciarlo. ¿Y por dónde vas? Por la ruta 12. A mí no me hables de rutas, que yo no soy tan friki como tú, ¿eh? Yo en la ruta 1 ya está. Pues bueno, a las 6 parece que aún es de noche. Aún no ha sido Azulona, ¿verdad? ¿Eh? Sordo, aún no ha sido Azulona, ¿verdad? No. Qué sordo, madre mía. ¿Qué es esto que te digo entrecortado? Bueno. Voy a apachurrar el start. Bueno, no, espérate. Ahí. El chinchi está conectado. Ya, ya lo sé. Bueno, a todos, hoy volvemos con el MMO de Pokémon Rojo Fuego. Y nos habíamos quedado por la ruta 12, vale, Channel 1, de camino a por el Snorlax. Hola, Warrior. Return. Vale, eso es... retroceso. Retribución. Espero que este tío no tenga Pokémon de tipo fuego. Porque si no me jodería que flipas. En fin, ya se ha cargado la batería de esto, espero que no se me raye, aunque seguramente es... Mira, era de esperar. Era de esperar. A ver, voy a parar. Bueno, chavales, ya estamos aquí de nuevo. Ya tengo que parar la puta mierda esta. Y hoy no paren de pasarme cosas malas.
Hoy es uno de esos días que dices, mira, ya estoy hasta los putos huevos, ya estoy cabreado, me voy a dormir para que sea un nuevo día, porque este no paren de pasarme cosas malas. A ver si el próximo día no es tan malo. Vale, seguimos. Uy, espérate. ¿Cómo voy a poner Snorlax si no tengo la flauta? Bueno, voy a luchar en esta ruta y ya después sí tomaré el camino correcto. Bueno, chavales, camino a Azulona. En Azulona vamos a conseguir un montonazo de cosas. Ah, por cierto, en esta hierba salía Growlithe, Bullpix me parece que también, pero Haunter no sale. Pues me parece que nada más ponga en el reloj que es de día, me iré a la torre Pokémon. ¿Qué? Sí, pues mételo otra vez. Ahora vengo. En fin, ya tenemos a Growlithe, a ver si sale también Bullpix, aunque creo no. Supongo que tendrá una valla de objeto. Y por cierto, una cosa que tienen que mejorar de este juego es sin duda esto de sacar el objeto al Pokémon. Es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil, ya os lo digo. En fin, espero dos Pokémon más y si no sale Bullpix, pues ¿qué se le va a hacer, chaval? ¿Qué se le va a hacer? Pues nada, ¿qué se va a hacer? A ver. Magnitud. Bueno, vale. Aquí hay un hipnosis y vamos a contar los turnos. Me vuelvo a usar. Vale, un turno. Bueno, vale. Me parece bien. Me parece correcto. Anda, un crítico de un doble bofetón. Ah, mira, ya se ha despertado, menos mal. Pero mi rollout ha fallado. En Apogex tengo a 39 capturados. En fin, yo ya paro y voy a seguir a Azulona. Buah, esto está petado. Y lleno de mafiosos. ¡Mafioso! ¡Mafioso, El Shin-chan. El Shin-chi. ¡Mafioso! Pues no sé cómo se captura Bullpix. Como no hay una lista oficial de Pokémon que dice... Que dice cuándo sale cada Pokémon, dónde se capturan y todo. Es lo que hay. Podrían haberlo hecho los hijos de puta. A ver, Clefairy, ¿te apartas? Gracias.
Clefairy. El puto Clefairy que no se quiere apartar. Madre mía. Me ha derrotado un puto Poliwag. A Golem. Estaba dormido. Claro. Y le saco 11 niveles de... Y además es que aquí todo el mundo tiene a Haunter y yo no lo tengo. Estoy viendo un montonazo de gente que tiene a Haunter. Sin embargo, yo no lo tengo. ¡Hala! Ya tenemos a Eevee para la saga. Eevee es bastante importante para conseguir varios Pokémon, que son sus evoluciones. Y es un buen Pokémon, el Eevee. Joder, el monedero creo que se consigue en el restaurante. A ver, creo que nos lo daba alguien de aquí, el monedero. Ahí está, el monedero se consigue en el restaurante. Que no creo que vaya a jugar a las tragaperras. Y a lo mejor no compro nada en la tienda, pero al menos lo tengo por si acaso, porque a lo mejor sí que compro algo, quién sabe. En fin. Vamos a enfrentarnos a esta parejita. Sobler, tú vas a hacer lo mismo que yo, ¿no? Que sería lo de primero la guarida Rocket y luego ya el gimnasio. Claro. Bien, bien. Yo sigo los pasos de Gemerribi. No los de Crow. Crow es una mala influencia para ti. Me temo que debes de dejar de verle. Pues no sé cómo, si vive en mi casa. Lo siento, Crow es una mala influencia para ti. Tienes que dejar de verle. No puedes estar más con él. Bueno. Ya os hemos derrotado a todos, ahora tiramos para arriba. Aunque casi no lo ves porque siempre está por ahí fuera, ¿no? Mm. Ah, pues no, no me habías visto a todos. A ver, ahora tengo un gran dilema. ¿A quién le enseño vuelo? ¿A Pidgeot o a Charizard? A Pidgeot. No sé yo. No me jodas que van a volver. ¿A quién le enseño vuelo? Sí, se lo voy a enseñar a Pidgeot. Me parece mejor. Ahora, ya está. Vamos a comprobar. Perfecto. Bueno, chavales, sigamos. Que ahora creo que ya lo único que nos falta... Bueno, sí, tenemos que ir a hacer unas comprillas en el centro comercial Azulona. Pero antes vamos a capturar a algunos salvajes de por aquí. Y ya luego iremos al centro comercial Azulona. A cambiarte el aspecto.
No. Yo creo que el aspecto ya no me voy a volver a cambiar en todo el juego. Lo que quiero hacer es comprar... pues... piedras evolutivas. Y aparte de las piedras evolutivas, pues... lo típico, alguna Super Ball. Y pociones. ¡Puta mierda! Y sobre todo Pokéball, necesito Pokéball. Y tengo poca pasta porque he comprado un montonazo de repelentes por culpa del puto Haunter, que no he podido atrapar. Me ha hecho un trauma el Haunter. Me ha hecho un trauma. Cojones. Vamos a ver por aquí. Souler. ¿Tú paras el vídeo cuando yo lo pare? Sí, sí. Creo que atraparé a Hunter fuera de cámara. Y que ya enseñaré que lo he capturado en el próximo vídeo. Venga ya, ¿otro con toque fiesta? Si capturas a Hunter fuera de cámara, te conectas un ratillo al Pokémon y que se convierta en Gengar. Vale. A ver, doy oportunidad a dos salvajes más. Si no sale nada interesante, me voy. Aquí en teoría sale Doduo, pero no quiere salir. ¿Cuándo vas a acabar el vídeo? En 15 minutos. Ya de día. La borraré y que sea un entrenamiento fuera de cámara ya. A las 7 en punto se hace de día. Ya de día. Pues voy a intentar un poco más a ver si hay más salvajes. Porque si es de día, que acaba de ser de día, tiene que salir Doduo. Aquí está Doduo. Y además estos Pokémon están por el nivel 20 y pico y vienen bien para capturar a Haunter. En fin, captura este Doduo y ya está. Creo que aún no puedo usar vuelo, que necesito la medalla para usar vuelo, no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que yo quiero a Bullpix. No, 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 siendo un entrenador. Ah. A ver, te relajas, por favor. Quería que estás en la hierba. Vale, creo que puedo capturar a Bullpix ahora. ¿Dónde? Al este de Ciudad Azulona. En unas ¿Ahí? Hierbas que hay. ¿Lo vas a meter en el equipo? No lo voy a tener, pero es para capturarlo. Entonces me lo meto yo. Ah. Vale, estás ahí. No sabía si estabas o no. A ver, pues... 10 Super Bowl. 5 Pokéball. Y Super Pociones... ¿Cuántas super pociones me voy a pillar? 20. Vale, y revivires. Solo puedo comprar uno. Vale, puta mierda. Creo que he gastado todo posible y no puedo comprar piedra hoja. Creo que no me da para piedra hoja. Pues a la lucha. A ver, piedra hoja. ¿Cuánto cuesta? Puta, cuesta 5.000. A vender. Antídoto. Tengo 6. Despertar. Tengo 2. Esto tengo 1.
Vamos a ver. Caramelo raro, voy a vender porque yo creo que no voy a necesitar. Faker. Ah, no, espera, espera, espera. Freaker. Pues sí, voy a vender los dos caramelos raros. Y ahora compro una piedra hoja de estas. Bye. Ya tengo la piedra hoja. Hyrule. A mí me gusta Hyrule. Hyrule. A ti te gusta Hyrule. Nos gusta Hyrule. Y a ti que no te iba el ascensor. Eso es por el lag, ¿eh? Small on. Pues yo creo que voy a conseguir a Haunter en este vídeo y que te lo voy a pasar y que sea un Gengar. Antes de que salga el vídeo, lo consigo. Bueno, chavales, vamos a mirar si aquí se consigue a Bullpix, porque si aquí se consigue a Growlithe por la noche, en teoría, aquí Bullpix también debería estar. Creo yo, no sé. A mí me suena que aquí estaba Bullpix. Ahí estamos, ahí está Bullpix. No me atrevo a hacerle un quick attack. Ya está, de una Super Ball lo he capturado. Bueno, chavales. Vamos a por Haunter y a ver si Soler nos lo intercambia. Y ahora que tenemos el té de la vieja esa que nos lo ha dado en el edificio aquel de Ciudad Azulona, podemos pasar por Ciudad Azafrán. Y así vamos más rápidos hacia la banda. Aunque no sé si puedo usar vuelo o no. Mira, ya de paso que estamos en Ciudad Azafrán, vamos a conseguir la MT de Psíquico que nos la dan aquí. Buah, esto va todo lagueado. Bueno, ya tenemos la MT de Psíquico, hemos aprovechado aquí. ¿Qué lagueado va esto, macho? Y ahora cuando vayamos a la banda, lo que tenemos que hacer es ponernos a Doduo. Y enseguida nada más poner a Doduo. Bueno, pondremos a Doduo para usar Super Repelente. Y poder capturar a Haunter más fácilmente. Buah, esto va todo lagueado, ¿eh? A ver. Vaya Oran. Hyrule. No me gusta Hyrule. A ti te gusta Hyrule. Me va todo lagueado esto ahora. Ah, el Eevee está al 25. No quiero pillar a Bullpix. Quiero pillar a Doduo. Ahí estamos, Doduo. Vale, ese ahí. Vamos a por Haunter de una puta vez. Estoy ya hasta los putos cojones. No te separes mucho de la banda, aunque no creo que vayas a ir muy lejos. Te he visto y ya está cerca de la banda. No estoy grabando esto, ¿eh? Ah. O sea, todo el día hemos grabado solo un... Yo al menos solo he grabado una parte. Y si eso después de cenar...
Yo también he grabado una parte, aunque deberían haber sido dos si no fuera por Haunter. Bueno, ya he usado el Super Repel, así que vamos a por Haunter. Esto es entrenamiento fuera de cámara. Voy a ponerme Ado Duo, si el lag me deja. Y me lo he puesto compañero al Doduo. Pero no, me lo voy a cambiar, voy a poner a Whipping del de compañero, que lo hemos visto poco. En la próxima parte mía, ¿me cambiarías a tu Vulpix? Pues no sé. Me jodas. Lo puedes pillar fácilmente, lo puedes capturar tú mismo. Pero si me sube antes de nivel, ¿qué sexo es? Hembra. Vale. En teoría Haunter debería salir ya, ya es de día. No me comas los huevos. Pero es como si... Ya de día, tiene que salir Haunter, a mí no me jodas. O si no es que se ha bugueado el servidor y no sale Haunter. Me dicen, tío, my PG will fuck you up. ¿Dónde está? A ver. No sé, pero me lo ha dicho. En serio, tío, mira que no salirme Haunter. ¿Qué hay que hacer para conseguir un puto Haunter? ¿Evolucionar a Gasly? Pues qué pateo. No voy a tomarme ese pateo, lo tengo, vamos, más claro que el agua. Haunter, te lo pido por favor, sal ya. Me quedan 5 minutos de grabación, Haunter. ¿Y si me lo capturas tú y luego me lo pasas? Y así tendría un Pokémon tuyo, como tú tienes a mi Alakazam. Bueno, pero ahora no. Porque esto es ya impresionante. ¿Estás buscándolo? Sí. Bueno, vale. Ahora cuando acabe esta ruta... O lo capturaré fuera de cámara o algo. Ya veré lo que hago. ¿Está grabando? Sí. Pues a lo mejor fuera de cámara lo intento. En fin. Yo paro ya. Paro ya. En fin, chavales. Que no quiere salir Haunter. No quiero salir. No quiere salir. Y no quiere salir. Yo lo seguiré intentando fuera de cámara. Haunter es un miembro de mi equipo. Lo voy a intentar hasta la muerte. Y en el próximo vídeo haré la guarida del Team Rocket. Haré el conflicto que hay en la Torre Pokémon. Y me pasaré al gimnasio de Ciudad Azulona. Y puede que también haga alguna cosilla más, que ya tendríamos que ir por el camino de bicis. Pues bueno, chavales, nos volvemos a ver en la siguiente parte. Adiós. Adiós.